partner in crime, un gran aliado. Nos ha distanciado el dinero y el lápiz consciente, pero seguimos juntos. Pero el dinero es tuyo. Exacto. Porque mi mentor no tiene que caerse muerto. La dos cosas fue mentira, pero fue para que la gente piense. Buenas tardes, estamos aquí, República Dominicana. Vengan para la UCA de 5 a 7. Egresado de la escuela del mañanero, de 6 a de 5 de la mañana a 10. La Bacana 105.7. Uno de los talentos de mayor ascenso en los últimos 5 años, si lo comparas con sus similares. José Matos. Uy. Saludos, Corillo. Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de la Calle. Está con nosotros directamente desde la televisión, pero su crossover ha sido catalogado como uno de los más grandes en las historias del entretenimiento en Latinoamérica. El único personaje que resiste a todas las pruebas, la pitoniza. ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! Claro, amor. Yo estoy hablando con José porque yo estoy pensando que tú le vas a mi amor a... No, mi amor. La agarró en el cielo, ni en tercera. Yo le dije, Pito, prepárate que te van a joder. Yo estaba... Era contigo. Señores, muy buenas tardes. Feliz y contenta de participar y pertenecer a esta familia, la UCA, mi vida. Atención a todo el público. Tengo una compra en mi casa que quiero darla para afuera. Ay, ¿por qué? Mi amor, yo fui al supermercado y compré... Yo compré de todo porque si va a caer el mundo... Se iba, mi amor, a... Óyeme, yo compré carne por un tubo y 7 llaves. ¿Qué? Así que atención al público, quiero vender todo eso. ¿Carne? Me quedé yo con toda esa carne. Ahí. Yo pensé que tú la ibas a regalar. Oye, esto está para estar regalando. A mí me regalaron ayer cuando fui al super. No, pero yo parece... ¿A quién, more, me parezco? ¿Te parece a una... a un... ¿Te cuenta lo que vas a decir? ¿A quién me a voy a parecer? ¿A la del picapollo? ¡Ay, a Victorina! El sabor que me fascina. No era esa, una amiga de allí. Una amiga de allí. Sí. Mira, está con nosotros, sin lugar a dudas, uno de los talentos más potables. Ya tú me presentaste. ¿Para qué más? No vengas a decir más nada. Pero la verdad debe ser dicha. Okay. Es un talento de los mejores talentos más potables en los medios de comunicación. Desde el primer día que salí. Maneja el género urbano al dedillo. ¿Al dedillo? Más o menos. Estuvo en QTV. Hey, una vez duró. Fue un par de veces extraordinario. Un par de veces extraordinario. Sí, more. Una cosa espectacular con Ascona a la cabeza. Ascona. Sí, sí. Del grupo Telemicro. ¿Tú te llevabas bien con Ascona? ¿Cómo así? Que si te llevabas bien, more. ¿Cómo así? Porque todo el mundo odia Ascona. Pero ¿cómo así? No entiendo. ¿Pero quién odia Ascona? Bueno, no me dejaste presentar a Yamile Valdez. Y lo más importante, la más nueva de la UCA. De hecho, hagan amplio. Miren, es el contrato que ya tiene ahí. Mire, fírmelo ahí, tome. Bájame firmarlo. Firme ya ahí. Bueno. Aquí faltan unos ceros, Brea. Lo que pasa es que Nerfa no ganaba tantos ceros. No, pero Nerfa, yo creo que Nerfa va a seguir con nosotros. ¿Tú crees? ¿Pero cómo que tú crees? No, lo que pasa es que yo... Una vez a la semana con un segmento de moda. Yo estoy en contra de dividir a las mujeres. Así yo es. Yo soy pro de compartir, me de amor. Me cuenta que te gustan juntas. Te gusta, claro. Me gusta. Estar juntas y eso. Sí. Así como Amelia y Sandra. No tan cerca. Junta, pero no revuelta. No tan cerca. No tan cerca, pero claro. Sí. Así que te esperamos aquí en tu casa, y en amiga. Y el homenaje de Elfa te pusiste un atuendo de... Claro, me puse así como... Gris. ¡Ey! Deténgase. O sea, te pusiste... Dice, color plata. El color que va a distinguir. ¿Y la plata de qué color es? Exacto. La plata Mamé. Es plateada. Ah, plateada. A ver, plata. La plata es plateada. Ahí tiene su... No entra. Miren, señores, es el día de hoy. Además, si a la falta de educación y a no tener la coherencia a la hora de hablar, le van a llamar grises a las personas que estamos preparadas, a las personas que tenemos la capacidad de manejar cualquier tema, se nos va a llamar grises si uno va a tener, por ejemplo, opinión propia y no ir con la manada confundida, entonces yo voy a querer que me llamen a partir de ahora, gris también. Nos dijo confundidos. No, manada confundida. Eso es. Eso es lo que están como el Majimbe. ¿Cómo? Confundido. No le agreguen más nada. Miren, la pitonisa hablaba al principio. Yo no he hablado de nada. Es algo bueno. Ah, ok, sí. Sí, yo lo dije, desde que iniciamos. Del huracán, pero aún siguen algunas provincias con alerta amarilla, alerta verde, así que
manténgase a los anuncios de las autoridades. ¿Qué fue? More, pero si nos llevamos de los anuncios de las autoridades. Cuidado. Mira cómo cuidado. Mira, el señor Pantalón cuidado. Llamó aquí. No. Y cuando él llamó, yo salí corriendo a ponerle clavo no. a las ventanas. Lo que es que darle, lo que él dijo. Lo que hay que darle gracias. Que tiene supermercado. No, lo que hay que darle gracias a Dios. Sí. Porque no entró y no se sintieron efectos como se esperaban. Pero llévese siempre de las recomendaciones de las autoridades. No se lleve de la mardita pitoniza. En estos días lo que se puede visitar cualquier casa, que hay de todo en la nevera. Eso es. De verdad. Y yo compré pase un chocolatico y todo. Ah, pero halo y va a ser. Que había calor. Se lo voy a traer. Se lo voy sí, a traer. Es válido. O prende el aire y al chocolate. Claro. No, mire, hay calor. Tú sabes que estuve viendo un modelo dominicano. Un modelo dominicano y a Ricky Martin han coincidido con lo mismo. Le han estado criticando como que tan gordo en las redes sociales. No sé si lo vieron a Ricky Martin. ¿Y un modelo dominicano? Sí, es un representante de los Estados Unidos para un concurso. Ajá. Pero él es de origen dominicano. Él se llama Alan Hierro. Lo criticaron como por su físico. Está gordito. Sí. Porque tiene unos, como unas libras que uno no está acostumbrado a ver en... Ese es Hierro. Súbeme la foto al Instagram de la UCA. No, pero está chubby, sí. Está chubby. Sí, estaban diciendo que él estaba como chubby. Por eso. Lo que pasa en mi vida es que los estándares de belleza y más de concursos de hombres no es para tener, mi amor, un Michelin rodando en esa pasarela. Ese concurso es el Supernacional. Sí, more, puede ser Supernacional, puede ser no. Nacional, pero la gente gorda en concurso no debería participar. ¿De qué eres el concurso? Usted va a mis Chobi o va a mis Llantitas y participa. Ese concurso era de hombre. A mis Chicho. Mis Chicho. Mis Chicho. Y la inclusión, ¿dónde queda? Ah, ahí está, es verdad. Y la inclusión. ¿Ese concurso era de qué? De varones. De hombre. Mister, ajá. Mister Supernacional. Y estaba concursando Ricky Martin. No. Ricky Martin también se ha visto acosado por la prensa, ya que en un concierto... Porque está gorda. En un concierto que tuvo hace do, poco. Dos. Dos chichitos. No, Ricky Martin y el marido. Gorda, señor. Mira, si dice dos, porque, por ejemplo, cuerpos que uno valoriza es, por ejemplo, la de este caballero, el de Santiago, que se ve siempre esbelto, el que es diputado. Bray Vargas. Que se ve, ¿tú me entiendes? Es ¿se ve un, qué? ¿Qué? No, no, pero Bray un macho. Es lo que te digo, que se ve esbelto. Entonces... Claro. A estos que no se ven así como él, tan machos, cortado, sí. Lo critican. Sí, okay. Los gorditos somos más y sufrimos más también. Sí, es verdad. Ahora, digo, ustedes. Le pregunto, Yamile, en tu caso. Que Yamile, mi amor, participó en Miss Turismo junto a Nabila Tapia. Nabila Tapia la barrió y se la comió con yuca. Ay, no. Pero participó. No, empujó. No, bueno, pero ¿por qué no resaltas que tengo la única corona internacional del Miss Expo World? Porque entonces nada más. No, pero lo que pasa es... Pero llévate de mí. Mira cómo caímos en la barría que te dieron en Miss Turismo. La llevaste. Y caímos en Miss Expo World. Yo prefiero la de Miss Turismo, ¿eh? Sí. No, porque es una corona internacional y actualmente soy la única dominicana que la ha tenido. De hecho, pocas han llegado. Llegado no, que la han llamado tan lejos como tú ahí. La han llamado para que le entregue. Para que entregue la corona. No, no, porque eso es otro cuento. Eso es otro cuento. ¿Cuál corona? Espérate. No, eso es otro cuento. Espérate. O sea, no es que nadie ha ganado, es que la corona... Sí gané. Pero ya fue lo que pasó. Miren, señores, se participó en el Miss Turismo. En ese año participó Sarosh, participó Karen Yapor. No, okay. Eso fue, tú estás hablando del Miss Hawaiian Tropic. Ok, ok. Está confundiendo. En ese concurso, el Miss Expo World, Yamile, que fui yo con... ¿A dónde fue que fuimos? Fuimos a Guatemala. A Guatemala, ganamos la corona y todo eso. Claro. ¿Ya hace qué tiempo de eso? 14 años. 14 años, more. Todos los años a mí me llaman. Pito, ¿tú crees que Yamile puede entregar este año? Y yo le digo, mire, ella tiene gripe. ¿Tú sabes qué pasó? Pero manda la corona. La corona tiene gripe. ¿Ya la tiene puesta? Yo la tengo puesta. La tengo guardada en mi casa. De recuerdo, ¿qué pasa? La corona me la entregaron y me dijeron que me la iban a cambiar por otra corona. Entonces yo vine a República Dominicana con ella. El año siguiente tenía que ir a entregarla. Ajá. Y ese año, no sé, hubo un tema climático. Sí, y no pudimos llegar. Adiós. Y después han pasado 14 años. No, y después llegó la bandera. Pero la gripe tuya duró más que la del italiano cuando vino aquí. Increíble. En el aeropuerto de Guatemala hay una foto de Yamile. No grata en el país. No grata en Guatemala. Ay, no, mi gente de Guatemala lo quiere mucho. Algún día la llevo porque es mi recuerdo. Pero mándala con la de Guatemala, no es la Miss, la que está aquí.
No, ella es de Nicaragua. Pero están al lado, mándala con ella. No, no, es mía, es mía. Ah, ok. No, pero mía se... no peleé ya, pero es no peleé. Pues ya, mi corona, ya. Mi casa. No, perdón. Miren, señores, entonces yo quería preguntarte a ti, Yamile, si en un hombre hay algún aspecto, si el aspecto físico es importante para conquistarte. Yo creo que sí, el aspecto físico en los hombres es importante para conquistar a cualquier mujer, no solo a mí. O sea, por ejemplo, si el tipo tiene mucha barriga, como que le resta puntos, por lo menos de entrada. A mí me gustan los hombres que se cuiden. Sí. ¿Sabes? Porque hablan mucho de ellos en su interior. Que tenga su pistola. Si un hombre entrena y se cuida. No, porque un hombre que se cuide, que anda el maobre. Que tenga seguridad. Vamos a escucharla. Siga, señorita. Si un hombre se cuida a él como persona, se cuida físicamente, cuida su alimentación, cuida lo que come, lo que ve, completamente también te va a cuidar a ti. ¿Lo que ve? Porque... No, pero esa no es mi hija. Esa no es la muchacha que yo crié. O sea, mira, pero oye lo brillante de Yamile, que si se cuida comiendo, te va a cuidar a ti. O sea, que si el tipo come mucha picalonga, te va a llevar a comer. Te va a llevar a comer. Que se cuida comiendo, que coma sano o que esté moca cuando esté comiendo un picapollo con lo de la mano. Claro. Puede ser eso. Señores, no, en tu caso, a ti te han rechazado por cuando tú fuiste... Sí, cuando fui gordo. Sí, me rechazaban mucho. Ya no me pasa, gracias a Dios. No, pero ya no te ven. Espérate. Pero sí, no, de verdad. Ya no te pasa porque ya no te estás tirando. Y te voy a decir algo. Y no, eso no llega solamente al tema... amoroso. Hasta los pan a veces, hay coro a los que ellos no quieren, por ejemplo, no quieren montarte en el vehículo porque tienen su vehículo tumbado y si te montan a ti, no montan. Es verdad, güey. Güey. Okay, ¿qué es esto? Pero, hey, brea, pero de verdad, no son hay coro de comida a los que no te quieren invitar. ¿Porque no, tú José, te comes todo? Porque dicen, no, José Mato se come todo eso. Y no pone ni uno. No. Ese es otro tema. Es verdad, pero otro tema. Entonces, claro, loco, el hombre tiene que cuidarse. Tiene que vaya al home. ¿Te afecta los comentarios a tu físico? ¿Te afectó? No, a él no le afecta y se operó del estómago. A él no le afecta. Nunca le afectó nada. No, que le dijeran gordo. No, su autoestima. En el mañanero le decían, el gordo que maneja los controles. ¡Está ahí! No, controles. Respeta. Cable. Okay. Pero, ¿es verdad que te decía recoge cable? Sí, pero mira ahora dónde está el que le decían así. Llevándoselo el diablo. No. Aguantándole chucho a la recién graduada. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es? Yo lo sé. A ustedes les encanta. Ustedes... Amelia. ¡Adivinaste! Mira, me entró el tren. En tu caso, el aspecto físico sí entra en esa dinámica. Yo nunca he tenido dique libra de mal, al contrario. Ahora yo estoy recuperando unos viajes atrasados que yo tenía para la cocina. O sea, tú siempre fuiste flaquito. Sí. Oye, eso. No, y ahora está fuertecito, mira. Porque no, yo he visto hombres... Me estoy cuidando, como dijo Yamile. La mujer sufre mucho de qué, de que entran en una relación. Está pidiendo. Cuando se casan, entonces le dicen, no, ella está gordita ahora. Como que le reclaman eso. Claro. Pero el hombre engorda y no le reclaman eso. No, porque en este país lo único que la mujer pide es dinero. El hombre se engorda. ¿Cómo así? No, que la mujer lo único que pide es un hombre que la suma. El hombre que la suma no es el que la cuida, no es el que le da dieta. Es el que le paga la luz y la casa al día. Si es verdad, voy a recomendar que cambie de círculo. Porque está confundido. Pero en los medios que yo estoy. En los medios de comunicación. Cambia de círculo. Ah, ok. ¿Por qué, Yamile? Porque... No, porque realmente aquí estamos viendo mujeres que cada día son más autosuficientes con sus gastos y con su rendimiento, con su cuidado, con todo. Aquí hay mujeres que se valen por ellas mismas. ¿Dónde están esas? Hay por Dios, muchas. José. No, pero hay. Ella no dijo que no hay. Ella dijo que hay. ¿Dónde que no se vean es otra cosa. Bueno, que tú no las conozcas es otra cosa. Claro. Pero como tú la conoces, muéstrame dónde están. Yo te voy a presentar algunas amigas. Yamile, ¿tú eres una de esas mujeres? Claro que sí. Ah, mi amor, Yamile está casada. Yamile trabaja, Yamile, mi amor, se esfuerza. No importa, porque Yamile está casada. Lo que José dice, que a la mujer lo único que le importa es que el hombre suple en la casa. ¿Eso es cierto? Claro. No, José. No importa gordura, nada de eso. Vamos, una encuestica ya para cerrar el tema. Vamos a hablar con las mujeres. Una encuestica, 809-562-2732. ¿Importa si tú eres gordo y tienes el bolsillo vacío? Ah, ¿sí no. o no? Porque si tú eres gordo y tienes el bolsillo vacío, usted pesa en esa casa. No. A usted no lo quieren en esa ¿y casa. ¿Y si tiene el bolsillo lleno? Mi amor, acomódese, venga, ¿qué quiere? Peso pluma. Oye, eso, amores. ¿Es cierto que a la mujer solo le importa el hombre que supla? ¿Sí o no? Buenas. Happy birthday. ¡Ey, el cumpleañero! ¡Feliz cumpleaños! Gra-
Gracias, gracias, gracias. Faltan como 4 meses todavía. Pero está bien, no importa, desde ahora. Óyeme, rector, las mujeres ahora se han inventado algo de que le gustan los hombres con barriga. ¿Y para qué? Pero el hombre puede ser un modelo. Y si no tiene ni uno, porque no tiene que ser rico, es que si no aporta para la casa, va para afuera. Señora. Güey, ella ahora está sequilla en si el hombre va al gimnasio, porque dicen, ¿a qué sucia estará este viendo que se está metiendo en el gimnasio? O sea, le gusta que sea, que tenga su triglicérido alto, sí. Su azúcar en su ayuno en 125. Sí. Pero los hombres ahora mismo se están operando y se están haciendo más procesos de estética que las mujeres. No, muchísimo. Pero aquí más que las mujeres nadie se va a apoyar. No, pero claro que no es que más que las mujeres, pero hay un alto elevado, mi amor, de hombres que ahora se cuidan más. Se ponen votos. ¿Cuántos hombres de los medios se han puesto cuadritos? El mayor y mariachi. ¿Cuántas de las mujeres? Muchísimo. Mira, muchos hombres. Yo conozco mujeres que se han puesto tres veces cuadritos. Los hombres lo que pasa es que no son tan abiertos a hablar de sus cambios que se hacen en cirugía y con cambios estéticos. Ay, ustedes no lo hacen por el cambio. No son abiertos. 562-2732. Se fue esta. Es cierto que a la mujer dominicana, como dice José The Killer, que solo le importa que el hombre aporte. ¿Sí o no? Buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Qué piensa? Que lo tengan grande. ¡Ay! Dice que prefiere que el hombre que sea más grande. Que sea grande. Seis pies, alto. 5 pulgadas. Pero que el Señor la bendiga. Por mí puede estar en olla. 809-562-2732. Ramón Orlando. Pero y se fue, mi amiga. Yo quería hacerle alguna pregunta. ¿Ah? Se le cayó llama de. Oye, Yamilé, si se fue, que ya quería hacerle algunas preguntas. Pero Yamilé, tú no te mides. Hello, buenas. Hello, rector, ¿cómo estás? Dime, brócoli, ¿es cierto lo que dice José The Killer? Antes de eso, te voy a responder ahora mismo. Una diferencia, rector. Cuando tú abres las líneas, que tú informas que van las líneas, ¿qué hace el oyente tuyo? Intenta comunicarse con ustedes y pierde la conexión. Por lo general, el que está manejando, pierde la conexión de lo que está hablando. Entonces, si en el panel... Es su forma de trabajar, pero si en el panel y uno intenta llamar, se pierde la entrevista y también pierde la llamada, o sea, que se manda. Ok, amor, no lo haremos más. No, lo hace si quieren, es una simple sugerencia. Sí, sí, okay. Es muy válida y la vamos a aplicar. Gracias. Por lo otro, explico la teoría que dice Chris Rock. Childs and dogs are loved unconditionally. Es verdad. Ay, o sea, ay, ay. Las mujeres, los niños y los perros son amados de manera incondicional. Después, más nadie. Ay, para que esté claro, Dios mío. La mujer, los perros y los ancianos son los únicos seres que lo quieren sin ningún tipo de condición. El hombre tiene que venir con algo. Pa' quererte. El hombre ha sufrido tanto. Ay, sí. El hombre está sufriendo. Pero no la cobramos. Sí, pero los hombres no son malas pagas. Los hombres se le han negado todos sus derechos. ¡Hello! Los hombres somos víctimas en la era moderna. Ay, sí. Adelante, chica. Es cierto lo que dice José, que la mujer no le importa si es alto, bonito, flaco, bonito, que solamente que tenga cuarto. José debe de cambiar de círculo y debe de saber que las personas atraen lo único que pueden dar. Si él lo único que puede ofrecerle a una mujer es dinero, entonces él está dispuesto a ese intercambio. No es que solamente hay mujeres que buscan dinero, es que él solamente atrae mujeres a las que solamente le importa el dinero y él siente que es lo único que le puede ofrecer. Dime tres requisitos que debe tener un hombre patuta con el tres, físico, morales y cívicos. Persona. Ser buena persona. Uno, sigue. Interés en desarrollarse no solamente económicamente, sino emocional, espiritualmente. Y debe de quererme a mí por sobre todas las cosas. Wow, qué bonito. Wow, es un mandamiento. Quererme a mí sobre todas las cosas. Una pregunta, amor. ¿Quererte implica mantenerte?
Porque yo te puedo querer sin mantenerte. Soy una mujer que trabaja profesional, completamente dependiente de pero mi ya, trabajo. Ya, pero no, no te lo comas. No sé, ya, ¿qué es lo que tú dices? No te lo comas. Sí, no lo maltrates, no lo maltrates. Gracias, no. Amor. Ay, Dios mío, qué llamada. Gracias por tu llamada. Bien ahí. Llama siempre y mándanos cena. Cuando ella dice que brindo un hombre, por más mujeres no, como esa. Un hombre dice que busque desarrollarse. ¿Qué desarrollo? Desarrollarse, trabajar. Crecer tu mente no es un tema económico. 562-2732. Entren ahora los que puedan. Entren al Instagram, la.uca, para que ustedes vean lo que hay ahí ahora mismo. La.uca. Hay una foto de José. Flaquito. Hace un tiempito, cuando los triglicéridos controlaban su vida. Sí. Ese es mi gemelo malvado. Ese no cuando soy tenía yo. Que buscar pile cuarto. Tenía que llegar tocando con los codos y poner la funda en la mesa. Para que me dejen entrar. Fuimos a una discoteca donde todas las mujeres estaban cansadas para él. Dije, me dijo, líder, tanto a cansar. Dije, vamos a bailar. No, ay, que me duelen los pies. Y cuando tú le invitabas, Brea. Ah, vamos a bailar, pero nada más la chiflera que dura 15 minutos. Oye, que es un campeonato. Estás muerta como loco. 809-562-2732. O sea, antes cuando entraba aquí no me decía que ese hay que cambiarlo porque eso está muy estrecho. Eso era lo ¿verdad? Que estaba diciendo el oyente, que cuando piden llamada tienen que... ¿Tú dejen que la lengua que no dio? No, es verdad. Porque es que ustedes opinan y después quieren seguir opinando. Wow, 809-562-2732, la UCA por la bacana 105.7 del pueblo. ¿Qué dice? El hombre dominicano lo único que necesita es estabilidad económica. Después ni la emocional, ni la espiritual, no, ni la familiar. Ella lo que necesita es que cuando se presente un problema de 200,000 pesos, claro, el tipo lo tenga disponible sin toser, sin gaguear. No que lo tenga ella. 200,000 pesos, ya. Después de ahí, engorde todo lo que usted quiera. Si hay un bolsillo responsable, no importa la edad de ese hombre, no importa el peso, no importa si tiene pelo o no. Ni los deslices. Si te golpea, si te maltrata, si te hace daño. No, si eso es malo. Ya tú estás yendo a lo personal. A lo personal, no, estamos hablando de eso. Pero duele menos si tiene dinero. Hello, buenas. Da la luz mío. Frío, hombre. Brother, ¿es cierto eso? Que a la mujer dominicana simplemente que el hombre tenga cuarto y después todo lo demás sea accesorio. Tú sabes, Brea, que eso depende del tipo de mujer que sea. Ay, Dios mío. Sí, porque hay muchas mujeres que no tienen su cabeza aterrizada, lamentablemente. Hay muchísimas que sí, se lo agradecemos de corazón. Amén. Pero hay muchas que nada más piensan en el dame. Y tú le dices cómo se lo van a buscar, ¿verdad? O cómo se van a administrar lo que consiguen. Y no cogen esa, ¿no? Nada más piensan en gastar y ponerte a pasar trabajo, que después tú tienes que darle su... Ay, oye, Dios mío, qué mire, llamada. Hay casos de mujeres, Brea. Tú le das 1,000,000 de pesos. Mm. 1,000,000 tú le das en efectivo. Uh-huh. Y ella pide un botellón de agua al colmado y te pide a ti los 50 pesos para pagarlo. Y tú le acabas de dar 1,000,000. Ahora ya tú tienes esto mucho que no pagar un botellón. Mira, hay una mujer. No, y ya. tú le das 1,000,000, pide el botellón de agua con 100 pesos y se quedan con los 50 pesos. No, pero yo. No, pero no, fuera de coro. Ya esto es. Escucha que te cuento. Fuera de Brea Fran, del personaje de radio. José, tú has pasado. No, tipo, yo no entiendo. No, porque no soy yo. Perdón, ni a mis dos hijos le doy 1,000,000 de pesos, señores, pues yo no lo tengo yo. Está bien, pero en sentido figurado. Un amigo vendió su Camry. Ay, yo lo conozco. Él está aquí. Está bien. Di la historia tuya para cerrar con esto. Yo lo que estaba diciendo es que tú tienes mucho que no compra botellones. ¿Por qué? Porque vale 95. Ah, velo ahí. El botellón está 100 pesos. Lo siento, lo pide ella, pero tú le diste 1,000,000 en efectivo. Mi vida, pero el de mi casa y pensaba que valía 500. Los camioncitos están a 40. Mi vida, el contexto. No, mira, tú estás aquí en la UCA, tú no puedes estar hablando de eso. Yamile, tú deberías de comenzar a llenar el camioncito, qué bueno. Hay unos camioncitos que pasan por la gente. ¿Cómo que no, Yamile? ¿Cómo que camioncitos? No, no me pongan. ¿Cómo que no? Y baja tus 3 galones de allá, de ese octavo piso. Buenas. Dime mío. Hay dos frases que las damas le traen paz a su espíritu. ¿Ay? Que es, no te preocupes y chequea tu cuenta. Eso no falla.
Ay, ay. Ese, ahora, ese chequea tu cuenta es un orgasmo. Eso no falla. Muchacho. Mira, te puse alguito ahí. Ah, muchacho. Algo para el salón. Un amigo que está en esta cabina trabajando vendió su Camry para hacerle los senos a su novia. Óiganme a mí. Vendió su Camry para hacerle los senos a su novia. De eso, cuatro y pico le dio 380 mil pesos y 25 eran para unos masajes con unos bolillos que le daban. Sí, le dieron 8 sesiones de masaje. Ajá. A los 4 meses, ella lo dejó, adivinen por qué. ¿Por qué? Porque no quería hombre a pie. Ay, Dios. No, yo me mato. No, yo me mato. Esto solo lo encuentras con Brea Frank en la Universidad de la Calle, la UCA. Las clases.